Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En impresoras Phantom, cuando se termina el polvo o la tinta del tóner, ese tóner no lo podemos recargar porque si lo hacemos, pues lógicamente lo insertamos en la impresora y no va a reconocer ese nivel de tinta. Lo va a seguir mostrando bajo porque donde está la información es donde está el chip. Por tanto, pues en este caso tendríamos que comprar un tóner nuevo. Lo malo es que estos tóner pues son muy costosos y pues comprándolo así saldría muy costoso tener esta impresora, o sea, saldrían costosas las impresiones. Entonces, para esta solución hay una empresa que se llama Inkchip, la cual me ha contratado para hacer este video e indicarnos que le podemos hacer una programación de firmware a la impresora para que nos pueda reconocer los tóneres sin chip y al mismo tiempo pues recargados. Siempre nos los va a reconocer como si siempre tuvieran tinta. Inkchip es una empresa que se dedica a la fabricación de firmware para impresoras Epson, para impresoras Xerox, Samsung, Hewlett Packard y para esta ocasión pues ya para las impresoras Phantom. Por tanto, vamos a mirar este procedimiento, cómo se hace con una impresora que tenemos de ejemplo en la mesa de trabajo. Así es que vamos para allá para continuar con este video. Bueno, ya estamos aquí con la impresora. El computador está conectado por cable USB. La impresora está encendida. Antes de empezar con este procedimiento, vamos a verificar el estado del nivel de tinta. La sacamos de la suspensión, la impresora, con un toque aquí en cancelar o continuar. Esperamos que se estabilice aquí el LED. Listo. Y ahora sí, tenemos presionado la tecla de cancelar o continuar. Listo. Ahí ya va a imprimir. Se van a imprimir estas tres hojas y la que nos interesa, bueno, esta no es, la que nos interesa es esta. Entonces aquí alcanzamos a mirar dos cosas: una, el porcentaje de la tinta que tiene, y también el firmware, que es importante, que en este caso es la versión 3A17. Bueno, eso ya vamos a mirar por qué es importante más tarde. De todas maneras, ya sabemos que el nivel de tinta está al 90%. Vamos a hacer captura de pantalla acá en el computador, en Windows. Entonces vamos a ingresar a internet en el navegador que más utilicemos. Y aquí vamos a escribir inkchip.net. Esperamos que nos cargue. Listo. Vamos acá donde dice Phantom. Bajamos y miramos que este firmware es compatible con varios modelos Phantom que están por aquí. Ahí pueden verificar el de su referencia para ver si es compatible con este procedimiento. Por aquí yo ya encontré el mío, que es la P2509W, y nos dice que cuesta $14. Bueno, por aquí están los firmware que son compatibles con este procedimiento. Por aquí nuevamente les muestro el mío, que es este que está aquí, que es el 3A17. Si verificamos la lista, vemos que ese firmware no está en esta lista. Sin embargo, vamos a hacerlo a ver cómo nos va. Y si no, Inkchip también nos ofrece otra solución para los que tienen la versión de firmware muy avanzada y no esté en esa lista que miramos. Entonces aquí nos da las recomendaciones para proceder. Primero que todo, que la impresora tiene que estar encendida. El computador tiene que tener acceso a internet. El computador y la impresora tienen que estar conectados por cable USB y que el controlador esté instalado en el computador. Cuando ya tengamos listo todo eso, entonces le damos aquí en Download Software. Aquí se llena una barra. Cuando se llene hasta acá, se va a descargar un programa. Esperemos un momento. Listo, miren, aquí ya se descargó. Abrimos la carpeta. Eso cayó en descargas. Ejecutamos este archivo con doble clic o enter, le damos ejecutar y aquí vamos a darle en Head Printer ID. Eso activa la impresora. Este programa verifica la información de la impresora y entre eso aquí está el modelo, la memoria RAM que tiene y aquí está el firmware que tiene y bueno, otros aspectos de la impresora, y nos bota este código. Este código lo vamos a copiar de esta manera, ahí ya queda copiado, y vamos nuevamente acá a la página y nos dice que tenemos que ingresar aquí a este link y aquí nos pide primero que todo el correo electrónico. Por aquí yo lo tengo, le damos en continuar y luego vamos acá y aquí pegamos el código, clic derecho, pegar y le damos enviar. Esperamos un momento. Listo, aquí nos dice que
cuesta $14, le damos aquí en comprar y aquí nos dice el producto que vamos a comprar, cuesta $14, pero aquí vamos a utilizar un código de descuento, le podemos colocar Richard, que es un código que me han dado a mí, para dárselo a las personas que lleguen a este video, le damos a aplicar cupón y miren que de los $14 ya queda a $12.60. Entonces le damos aquí proceder, el pago, nos pide la información de la tarjeta de crédito, aquí tenemos que llenar toda la información, pero para los que no tengan tarjeta de crédito y prefieran pagar, digamos, con PayPal, que es uno de los medios de pago que a mí me gustan, entonces podemos comunicarnos por WhatsApp o por email y decirles que estamos interesados en comprar ese firmware, les pasamos el código, nos dicen cómo pagar y después de que paguemos, ya sea por aquí o por allá, nos va a llegar un correo electrónico, que bueno, yo lo voy a abrir por aquí, email, nos va a llegar un correo electrónico como este, entonces le damos ahí que lo queremos abrir, descargamos el archivo que nos han enviado, damos descargar, aquí le damos descargar de todos modos, esperamos un momento más, miren ahí ya se empezó a descargar, esperamos un momento más y listo, aquí abrimos la carpeta, ya tenemos los archivos que necesitamos, nuevamente volvemos acá y le vamos a dar aquí en Update Firmware y buscamos el archivo, aquí lo tenemos, le damos abrir y ahí ya va a empezar a ingresarlo en la impresora, primero la inicializa, ahora esperamos, ahí dice que está extrayendo el firmware, aquí nos dice que tenemos que presionar el botón de cancelar o continuar para que continúe con el procedimiento, ahí ya lo está haciendo, esperemos un momento más. Listo, ahí dice que ya lo ingresó y que la impresora se va a reiniciar. Entonces esperamos un momento más. Listo, miren, ahí ya se apagó. Se volvió a encender. Ahí están los dos LEDs encendidos. Y listo, ya se inicializó, vamos a verificar aquí con el programa a ver si ya cambió el firmware, ahí está recopilando la información y miren que ahora ya cambió a la 3A07, recuerden que la mía era la 3A17, entonces listo, ahí ya se instaló en la impresora, ahora vamos acá a la impresora, tenemos que hacer un paso adicional, aquí recogemos la bandeja, levantamos aquí, vamos a sacar el tóner, colocamos por aquí hasta mientras y lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, por aquí tenemos el chip del tóner y tenemos que ocultarlo, lo tapamos de esta manera para que no haga contacto allá con la impresora, listo. Y lo colocamos aquí normalmente como estaba, cerramos aquí, abrimos aquí sus bandejas, esperamos aquí, hasta el momento miren que no nos ha dado ningún error, si no ya nos hubiera dicho que hay error de tóner y vamos a imprimir aquí la hoja de prueba, tenemos que presionar botón cancelar o continuar, nos va a imprimir las tres hojas normales y listo, vamos a verificar y la que nos interesa es la que está acá atrás, entonces miren ahí se alcanza a ver de que está al 100% el tóner, no quiere decir de que se recargó, sino que todos los tóner que le coloquemos va a reconocerlos como 100%, por tanto podemos recargar el tóner y nos va a aparecer así y podemos seguir imprimiendo. Lógicamente que tenemos que estar pendientes del tono de impresión, de la calidad de impresión. Cuando ya se vaya agotando, pues lógicamente que no va a imprimir mucho que digamos y ahí es el momento de cambiar el tóner por otro o uno recargado. Y miramos que la versión del firmware también ya cambió y miramos que ahora es la 3A07. Y listo, la impresora ya ha quedado con el firmware, ya podemos imprimir normal. Ahora les voy a comentar un paso adicional acá en el sistema.
Y es que, por ejemplo, si nosotros tenemos el firmware más avanzado que no sea compatible, también InChip nos proporciona aquí un archivo para degradar el firmware. Y son dos archivos los que vienen ahí. Esos dos archivos tenemos que utilizarlos de la misma manera que lo hicimos acá. Pero este paso se lo voy a dejar en un video de InChip donde lo explican de una mejor manera. Está en inglés, pero muestra los pasos fácilmente cómo hacerlos. Ahora sigamos con los últimos comentarios que tenemos sobre este video, sobre lo que hicimos. Primero que todo, que es económico este firmware, y si colocamos el código de descuento Richard en mayúsculas, entonces ahí se baja un 10% del costo. También nos dimos cuenta que es muy fácil ingresar ese firmware a la impresora. Recuerden que para los que tengan problemas con el firmware un poco más avanzado del que yo tenía o del que ustedes tengan, pues porque sabemos que se puede utilizar pues para varias impresoras, varios modelos, entonces tenemos que hacer una degradación de firmware, que como les comento en la descripción del video de este video, les voy a dejar un video que ellos han hecho para esos casos. Ese no fue mi caso, por tanto no lo pudimos hacer. De todas maneras, el procedimiento es parecido a lo que miramos. Una de las cositas que me pasó en un momento mientras hacía las pruebas y el ensayo era que cuando yo agregaba el firmware, en el momento de darle aceptar con el botón continuar o cancelar, lo dejé presionado un buen tiempo para ver qué pasaba. O sea, eso fue uno de los ensayos que hice. Y miren que en ese momento la impresora se bloquea y no continúa con el procedimiento. Por tanto, cuando nosotros le damos que ya elegimos el archivo del firmware, y ya nos pide la confirmación, lo que debemos hacer es simplemente darle un toque y ella ya va a empezar a hacer. Ahí se demora aproximadamente un minuto, que no es mucho tiempo. Se apaga, se prende la impresora y recuerden tapar el chip del toner, porque si no lo hacen, hay la posibilidad de que le siga mostrando el nivel de tinta que tiene el toner, o sea, que muestra el chip. Por tanto, tapamos el chip del toner y listo, ahí ya queda funcionando pues correctamente. Y listo, no es más por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal. Y me gustaría que me comenten qué tal les pareció este procedimiento, qué tal les parece este firmware, este servicio para esta impresora. ¿Cómo les pareció el procedimiento? Si ustedes ya lo compraron, lo hicieron, les generó algún problema. Y por último, si tienen algún problema, ya saben que pueden contactar a InChip. Ellos les ayudan con cualquier problema que tengan con este procedimiento. Y también recuerden que las personas que venden este firmware están al otro lado del planeta. Por tanto, si nosotros les escribimos, pues eso no indica que nos vayan a contestar ahí mismo. Puede que se demoren unos minutos, unas horas posiblemente, pero de todas maneras sí nos van a colaborar. Entonces, bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.